buenos días a todos. Hoy pues es un día muy especial para el transporte, donde estamos haciendo el lanzamiento de una ruta estructurada. Es la ruta número 22 para nosotros y para toda la ciudad, en la cual lo que queremos es que con la ayuda y todo el empuje que le hemos puesto a este tema de transformar el transporte en la ciudad de Santa Marta, hoy con la participación directa de la unidad de tránsito y de la alcaldía de Santa Marta, estamos habilitando un corredor de la ciudad que era toda la carrera 19, en la cual teníamos parcialmente una prestación del servicio de transporte en la ciudad de Santa Marta. Hoy estamos habilitando una ruta que nos permite conectar la parte norte de nuestra ciudad, que es exactamente desde este despacho en el cual hoy estamos, el despacho de San Jorge, que va a comunicar la parte norte con la parte suroccidental de la ciudad, que es el sitio donde están las universidades de la ciudad. Está la Universidad de Magdalena, la UCC, la Sergio Arboleda, y va a conectar hasta la ciudad, a la Ciudadela 29 de Julio y a Ciudad Equidad, que era también un sitio que está densamente poblado en la ciudad de Santa Marta, y las personas no podían con un pasaje ir hasta las universidades, tenían que tomar dos busetas. Hoy, con esta ruta, estamos prestando este servicio, minimizándole a la gente gastos en movilidad, para que ellos puedan, sobre todo todas las personas que se dirigen hacia las universidades, que se dirigen hacia estas clínicas que tenemos en toda la avenida 19, que se dirigen hacia la parte norte de la ciudad, no tengan que durar mucho tiempo en una ruta y tengan la posibilidad de con un solo pasaje ir hasta el destino que quieren. Era una de las solicitudes que teníamos por parte de estas comunidades y hoy se la estamos plasmando en una ruta que en colaboración con la unidad de tránsito hoy es una realidad, y hoy estamos haciendo el lanzamiento para que desde el lunes todos los samarios puedan disfrutar de esta ruta y puedan acceder a ella. ¿Cuántos buses van a estar en la ruta? Hoy vamos a tener 20 vehículos en esta ruta. Es una ruta que tiene una duración en recorrido de 100 minutos. Vamos a tener 20 vehículos despachados cada uno a 10 minutos en una frecuencia. O sea que se acaba la guerra del centavo. Vamos a estar, nosotros tenemos nuestro primer despacho a las 4 y 20 de la mañana y vamos a estar hasta el último despacho, va a ser a las 9 de la noche. Hoy tenemos, esa es una ruta que tiene 27 kilómetros de recorrido. Garantía total entonces con los conductores, en este caso de las busetas, que no van a dejar a los pasajeros en la mitad de la calle, por ejemplo. Esa es la apuesta que hoy tenemos, que en todo este mejoramiento que le estamos dando al tema del transporte, el fin es eso. Hoy no estamos muy comprometidos con el usuario. Eso antes no lo habíamos de verdad hecho desde las empresas, es algo que nos toca reconocer. Y hoy es en lo que estamos pensando. Es más, de ayer arrancamos una campaña del buen usuario, donde queremos interactuar con nuestros usuarios, que ya hoy lo estamos haciendo por las redes sociales, que igualmente tampoco lo teníamos antes. Hoy ya tenemos una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter, una cuenta en WhatsApp, para poder interactuar con ellos. Igualmente estamos saliendo a cada uno de los buses a invitar a la gente, que este cambio que nosotros estamos proponiendo desde el interior de nuestras empresas, en que el conductor debe cumplir la ruta, porque eso es un deber de él. Tiene que atender bien al pasajero y al usuario. Tiene que parar en los paraderos. Tiene que ir a las velocidades adecuadas en las cuales están normativas para poder conducir en la ciudad de Santa Marta, sobre todo el servicio público. A todo eso estamos invitando al interior de nuestras empresas, y también estamos saliendo a decirle, a invitar a los usuarios, de que este es un cambio que no podemos hacer simplemente los transportadores. Necesitamos el concurso también de los usuarios, de ustedes como periodistas, de todos nuestros equipos de trabajo, de todas las personas que hoy se movilizan en el transporte urbano.
a que tomen el vehículo en los paraderos, a que llevemos el pasaje completo en la mano, que lo entreguemos cuando nos subamos, que no estemos arrojando basura por las ventanillas de los vehículos. Hoy la mayor cantidad de basura que se genera en la ciudad de Santa Marta y en todas las vías, ustedes ven sobre todo los vasitos plásticos, lo estamos generando los usuarios del servicio público. Con esta campaña ustedes están buscando, entre otras cosas, buscar que ya no se dé más la guerra del centavo, pero ¿cómo hacerlo realidad? ¿Cómo llevarlo a una realidad y que los transportadores lo puedan producir? Hoy es algo que me voy a adelantar, es un compromiso que tenemos con la ciudad, es una directriz de la parte de la unidad de tránsito y de parte de la alcaldía. Nosotros arrancaremos con dos rutas el 30 de octubre, más tardar el 30 de octubre, dos rutas donde vamos a tener un nuevo sistema de transporte en la ciudad de Santa Marta. Hoy nosotros tenemos un modelo en el cual el conductor gana de lo que produce por cada pasajero que sube. Lo vamos a cambiar a un modelo en el que nuestros conductores van a tener un contrato con las empresas y van a tener un sueldo fijo con nosotros. De tal forma que esta persona no va a estar pendiente de regatear o de pelear el centavo, como decimos, tratando de conseguir la mayor cantidad de pasajeros posible, sino que va a salir a prestar un servicio, ahí a parar en cada uno de los paraderos, y no va a estar pendiente de estar regateándose un pasajero con otro conductor, porque van a tener unos ingresos definidos independientemente en la ruta que estén o en el horario que estén de despacho. Entonces, nosotros anhelamos que a 31 de diciembre de este año nosotros tenemos que tener optimizadas esas dos rutas, donde van a ser un ejemplo para toda la ciudadanía, y desde ese día vamos a empezar a ir replicando eso en todas las rutas hasta llegar a cubrir las 27 rutas que hoy tenemos y poder tener un servicio en el que la guerra del centavo sea una historia para la ciudad de Santa Marta. Señor secretario, ¿cuál ha sido el aporte que desde su cartera se ha realizado para que esta nueva ruta se dé y sobre todo para estos nuevos aportes en cuanto a contrarrestar el tema de la guerra del centavo? Buenos días. Definitivamente la aporte de la unidad ha sido mayúscula y ha sido vital en este proceso. Esta ruta, como lo decía Leonardo, inicia a partir de las múltiples quejas y solicitudes que de la unidad atendemos de los usuarios. Un tema que teníamos puntualmente era la falta de cobertura de servicios sobre la carrera 19, y eso de pronto nos dificultaba y teníamos la gran cantidad de quejas. A partir de eso, pues empezamos unas mesas técnicas con el sistema de transporte unificado, buscando dar solución, y a partir de esa solución pues nace esta nueva ruta. Como también hemos aportado, hemos identificado pues que tenemos otra ruta en la ciudad con una sobreoferta de servicios que definitivamente generan congestión vehicular. Hemos decidido entonces mover estos 20 vehículos de otras rutas para que lleguen a suplir esta ruta 22, y de esa manera pues mejoramos el servicio en la ciudad. Entonces definitivamente el apoyo ha sido directo, es un trabajo mancomunado para poder sacar esto adelante. Hoy es una realidad para la ciudad. Con el tema de la guerra del centavo, pues aún más, este es un proyecto que traemos desde la llegada a la unidad, que hemos llevado a las mesas técnicas a mostrar al STU cómo hacer esa transformación. Hemos explicado de manera muy concreta, muy técnicamente, cómo desarrollar esto, y esto nos ha permitido que de la mano y la buena exposición, y esto hay que recalcar, lo que tienen las empresas de transporte para esta modificación, podamos hacerlo realidad. Hemos sido también inteligentes y reales con la comunidad, no salir a decir mentiras de que vamos a tener esto modificado en una semana o dos semanas. Hemos sido responsables en hacer un trabajo que lleve a buen término la solución que ya nos plantea, y vamos a arrancar con estas dos rutas en su momento oportuno, y daremos a informar cuáles son las que tengamos ya definido el tema. Pero claramente es una posición desde la unidad que va a mejorar la movilidad de la ciudad. En mi oficina hemos abierto las puertas a todos los actores de la movilidad, uno son las empresas, también hemos recibido a los propietarios, estamos en un trabajo conjunto para que la solución sea de manera definitiva. Y ya empezamos una campaña real, está dirigida en este momento al usuario, pero también vamos a arrancar una campaña dirigida al conductor, que el conductor también sea consciente de que es lo que está prestando un servicio público y lo cumpla de la mejor manera posible. También debemos resaltar, hoy decimos, bueno, pero ¿cómo somos reales y cumplimos que un conductor llegue a su punto de inicio de despacho? Pues también de la unidad tenemos un control exhaustivo en vía, atendemos esas quejas, y cuando detectamos que no están haciendo el respectivo recorrido, salimos a sancionar.
Entonces, definitivamente el apoyo de la unidad ha sido constante, ha sido vital, y resalto nuevamente que hay un trabajo mancomunado de STU, unidad de tránsito, para que esto salga adelante y le entreguemos a Santa Marta las mejores condiciones de movilidad en lo que transporte público colectivo se refiere.